Hello guys, good evening everybody. Good evening. Hello Walter, Hi, Jones. Good night. Hello teacher. Hello. Hi teacher. Hello Yvonne, hello Grace, Abigail, good to see you. Hello Grace too. Okay guys, we're going to start. Okay, you know, always the attendance, right? So don't forget to say present when you listen your name. Okay, let's go. Okay, Alejandra Patricia. Alejandra. No. Alejandra Patricia. No está. Okay. Aniela Eunice, Aniela Eunice. No está. Okay, let's see. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. No está. Okay, let's see. Carmen Gloria. Carmen Gloria. No está. Okay, veamos. Carolina Abigail. Carolina Abigail. Okay, thank you. David Alexander. David. Present teacher. Okay, thank you. And let's see. Diana Carolina. Diana Carolina. No está. Okay, Diana. Veamos. Gabriela Saraí. Gabriela Saraí. Present. Ah, okay, thank you, Gabriela. And Grace Michelle. Present teacher. Okay, thank you. Let's see. Karen Yvonne. Present teacher. Okay, thank you, Karen. And Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Present. Okay, thank you, Marvin. And then we have Marvin Jimenez. Marvin Jimenez, no. Está Oscar Armando. Oscar Armando. No, okay, veamos. Roger. Ahí está, pero no ha activado el micrófono. Ah, bueno. Present. Okay, thank you, Oscar. Veamos Roberto Javier. Presente, teacher. Okay, thank you. Veamos Rosa Hilda Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Veamos Selena Margarita. ¿Está Selena? No. Okay, veamos Stephanie Carolina. Stephanie Carolina, no. Y Walter, ¿está Walter? Present teacher. Ok, thank you. Ok, y vamos. Yo, Carlos. Carlos. Permítame, Carlos. Carlos Ernesto. Ok, ahí estamos. So there we are. Let's start then the class. And yesterday we were studying what, guys? What we were studying. ¿Qué estuvimos estudiando ayer, guys? What did we study yesterday? The alphabet. The alphabet, right? Okay, we spelled some of the, let's say, some of the letters that we have, some sounds and things and pronunciation también. Algo bien importante es, por ejemplo, el alfabeto, lo que ya estudiamos. También, guys, me he fijado que a veces para decir, por ejemplo, buenas noches, cuando entramos a un lugar, vamos a decir, por ejemplo, good evening. Pues es que va a escuchar good evening. Good evening, teacher. And, y cuando nos despedimos, por ejemplo, ya cuando nos vamos a dormir, decimos good night. En ese contexto vamos a utilizar good night. Cuando ya nos vamos a dormir, digamos, good night. Cuando vamos entrando a un lugar, de las 6 en adelante vamos a utilizar good evening. ¿Ok?
So así que take care with that. Okay, let's go. And I'm going to show you the presentation we have for today. So let's go. And in this day, guys, we are going to study the possessive adjectives and we're going to study the possessive nouns. That is going to be the topic for today, possessive adjectives and possessive nouns. Okay, so let's go with this activity before starting. So let's see, Walter, give me a number, please, Walter. Give me a number. Mm-hmm. What number, Walter? Five. Five. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I want you to give me a word that starts with five. With five, with E, pardon. With E, with the vowel E. Okay, a word that has the word E. No el five, el E. Okay, go ahead, please, Walter. Una palabra que empiece con la letra E. A word that starts with the letter E. Elephant. Elephant, okay, very good. Ahora dígame otro número. Give me another number, please. Nine. Nine, veamos. Nine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Letter N. Ok, una palabra con la letra N, Oscar. Let me see. La letra N, letter N. Nine. Nine, yes. That's a good one. Excellent, Oscar. Ok, give me another number, please, Oscar. Three. Okay, three, we have 1, 2, 3, letter Q. Okay, give me a word with the letter Q. This is going to be for Carlos. Okay, Carlos, I know you know a word. Letter Q? Yeah. It's difficult. Ayer estuvimos estudiando una palabra que lleva Q. Quiz. ¿Cuál es la palabra? Quiz. Oh, yes. Quiz. Yes, that's right. Very good, Carlos. I knew it. Okay. Well, give me a number, please, Carlos. Give me a number. Yvonne. Un número. Un número. Yes. Perdón. Two. Two. 1, 2. Letter S. Okay, veamos. David, please. A word that starts with the letter S. Una palabra que empiece con la letra S. Saturday. Saturday, okay. Saturday, how do you spell Saturday, David? S. Uh-huh. A. Mm-hmm. T. Mm-hmm. H. No, it's O. T O T U. Repeat. Yeah. S. Uh-huh. A. Mm-hmm. D. U. R. D. A. Y. Okay, there you have it, David. Okay, very good. Okay, David, give me a number, please. Five. Five. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, give me a word with the letter X. Let's see, letter X. Who wants to start? Con la letra X, guys. What is a word that starts with the letter X? ¿Qué palabra empieza con la X? Zion. Zion? Yes. Marca de carro. Oh, Zion. Okay. I didn't know. How do you spell that, Zion?
Okay, Zion, I guess it is X-I-O-N, maybe. I don't know. I don't know that. Yes. No. Okay. Zion is. X-I-O-N, maybe. No sé. Okay, so let's continue, guys. Sample? Okay, sample, yes. Sample. No, but yes. Sample, I guess it is with S. Creo que es con S, sample. Yes, creo que es con S, sample. Let me check, because I remember it is with S, sample, como muestra, ¿verdad? Yes. Sample. Veamos, sí, it's with letter S, sample. Okay, guys, there you have. This is an activity for you to refresh the alphabet, right? Eso es para que repasemos el alphabet. Okay, recordemos este día, se va a quedar, ayer estuvo Roberto, hoy se quedará Carolina Abigail Durán Rivas. En el caso que Carolina no se reincorpore, alguien más puede tomar el puesto de ella y si quiere una clase, un refuerzo de lo que hemos estudiado, lo podemos hacer, ¿ok? Así que si alguien no está en los últimos 10 minutos, puede alguien más decir, teacher, si no está ella o él, me puedo quedar, ¿ok? That is an option. Ok, entonces vamos a los possessive adjectives. Bien, cuando hablamos de los possessive adjectives, nos referimos, por ejemplo, a mí, cuando decimos mi teléfono, my cell phone. Cuando decimos, por ejemplo, su teléfono, your cell phone. Cuando decimos, por ejemplo, su carro, cuando nos referimos a su carro, podemos decir de él o de ella. Entonces, esos son los possessive adjectives. ¿Cuál es la característica de los possessive adjectives? La vamos a ver a continuación. Ok, siempre que tengamos I, vamos a utilizar my, mi. You, your, su carro, su mesa, su casa. Cuando tengamos he, cuando nos refiramos a alguien masculino en singular. Es decir, por ejemplo, un chico, mi hermano, el maestro, masculino singular. Vamos a utilizar his. Por ejemplo, si estoy hablando de mi papá. My father has a house. His house, su casa. Entonces vamos a utilizar his. En caso que tengamos she, vamos a utilizar her. It, its. We, nosotros. Our, el posesivo sería our. Sería nuestro o nuestra. You, your, they, their. Lo de ellos, suyo, ¿verdad? Sus carros, sus mesas, cuando nos referimos a ellos. Entonces, ¿cuál es la característica de los possessive adjectives? Que los possessive adjectives van a ir acompañados siempre de una palabra. Esto sí es muy importante, siempre van acompañados de una palabra. Por ejemplo, una palabra puede ser en singular, puede ser en plural, o etcétera, right? Por ejemplo, cuando decimos una palabra, puede ser como la casa, la mesa, que un lápiz, todas esas son las palabras. Entonces, estas pueden ir acompañadas de los possessive adjectives. Tenemos el ejemplo. My shirt is green. Mi camisa es verde. Tenemos el siguiente. Your book is new. Tu libro es nuevo. His pillow, su almohada. Me estoy refiriendo al objeto de él. Su almohada es cómoda. Luego tenemos que nos estamos refiriendo a un objeto posesivo de ella. Her dog, su perro es pequeño. Tenemos its. Its, recordemos que lo vamos a utilizar cuando tengamos un animal singular. ¿Ok?
En este caso, its bone, its is old. Su hueso es que muy antiguo, está muy viejo también. Its bone is old. Tenemos our, cuando referimos a dos personas que tenemos algo nuestro, por ejemplo, nuestra casa, nuestro carro. Entonces, vamos a decir our bear. En este caso, estamos diciendo nuestro bear, del animal, right? Es muy ruidoso. Luego tenemos your, sus. Su casa es muy grande. Luego tenemos a their car, su carro, refiriéndonos a ellos, ¿verdad? Su carro es muy lento. No sé si hay dudas, questions. Questions, guys, you can ask, right? Okay, no questions. Teacher. It también se puede utilizar para cosas. A ver, ¿qué? ¿Cómo podemos decir? O sea, it sí es para cosas, pero cuando tengamos solo una, ¿verdad? Ah, ok. Solamente si son varias, una. Pero... Sí. Si son varias, vamos a utilizar sí. There. Teacher, pero cuando decís it's your book, es como, ¿es tu libro? Es solo uno, ¿verdad? Siempre es it. Eso es muy importante lo que acaba de decir. Ok, cuando usted dice, voy a copiar esa palabra por acá. Me dice it's, pero si te, en este caso sería, perdón, lleve el apóstrofe. Voy a ver si le puedo poner el apóstrofe. Permítame, voy a ver si lo puedo poner el apóstrofe. Permítame, que eso sí, me voy a pasar a la pizarra para que veamos ese ejemplo que es muy importante también. Entonces creo que Grace fue, ¿verdad? Grace. Entonces nos decía, it's. En ese caso vamos a utilizar it's, pero sin la coma. It's, perdón, con la coma. It's your book. De esta forma, es tu libro. Pero si es posesivo, no va a llevar el apóstrofe. Que sería solo its. Exacto. Cuando sea posesivo, de solo uno. Por ejemplo, si estamos hablando de algún cachorro, ¿verdad? Its tail, por ejemplo, su cola is long, es larga, digamos. Por ejemplo, its tail, its bone, its is a new, digamos, or its bowl también. It's steady también. It's steady is new. Entonces, sí, cuando digamos en ese caso que es it's your book, es tu libro, vamos a escribirlo con el apóstrofe, ¿ok? Apóstrofe. Una consulta. Uh-huh. Los adjetivos posesivos, bueno, ya veo que pueden ser singulares o plurales. La palabra que los acompaña. Siempre, por ejemplo, si es con el caso de her, la palabra puede ser plural. Sí, por ejemplo, si estamos hablando de, digamos, la teacher. The teacher has, let's see, three dogs. La maestra tiene tres perros. Here, ahí vamos. Her dogs are cute. Y ahí se está aplicando. Perdón, aquí no le agregué la. Her dogs are cute. Y aquí tiene un ejemplo donde se utiliza her con la palabra en plural. ¿Ok? Sí, también se puede. Okay. ¿Ok? Ok. No sé si hay questions. Questions, guys. Esos son los possessive adjectives. Estos, las características que van acompañados de una palabra, ya sea singular o plural. Por ejemplo, my houses are big. Mis casas son grandes. My pen, por ejemplo, my pen
it's old. Ahí lo estoy ocupando con una palabra singular y plural. Ok, ¿cómo sé que es una palabra en singular y cómo sé que es una palabra en plural? Las palabras en plural usualmente van acompañadas por la letra S. Houses. Singular, house, sin la S. Ok, algo bien importante también es que tenemos que coordinar siempre la oración de acuerdo al, ya sea si es plural o singular. En este caso, como estamos hablando en plural, en el caso este que, este, her dogs, el verbo to be tiene que ser are. Eso sí, important, guys. Cuando tengamos una palabra en plural, siempre tiene que ir acompañado por are. En el caso que la palabra sea singular, vamos a ocupar is. Ok, un ejemplo. Their houses are old. Sus casas son muy viejas. Otro ejemplo. His house is expensive. Ok, entonces importante eso también. Ok, no sé si hay dudas, questions. No questions. Ok, let's continue. Vamos a continuar. Ask, guys. Pregunten, guys. Si tienen dudas, ask. Ok, estamos aquí para aprender. Ok, let's continue. Let's continue then. Vamos a ver más ejemplos. Ok. Sí. Ok, entonces lo que estábamos viendo. Your es el posesivo de you, ¿verdad? You need, tenemos que tener cuidado cuando le agregamos la R, va a ser un possessive adjective. Y cuando no, sería como el sujeto. You need to bring your dictionary. Tú necesitas traer tu diccionario, your dictionary. Ok, tú necesitas traer tu diccionario. Tenemos la contracción de you are, ¿verdad? Que ya vimos el verbo to be. You are. You are, contraction, ¿verdad? De your. You're an excellent student. No hay diferencia en la pronunciación, es la misma. Usted es un estudiante excelente. You are or you're an excellent student. Tenemos el otro ejemplo. It's, recordemos que it's posesivo. No lleva el apóstrofe, ¿ok? The dog played with its ball. El cachorro, el perro, jugó con su pelota. ¿Ok? Siempre el it's en singular, ya sea para animal o cosa. En el caso que tengamos it's también, que sería la contracción, vamos a utilizarlo con el verbo to be, el apóstrofe, la S. It's very hot right now. Hace mucho calor o está muy caliente en este momento. No sé si hay dudas, questions. No questions, importante. Los apóstrofes son muy importantes. Ok, no questions. No questions, guys, no. ¿Estamos bien, bien, bien? Yes. Ok. Ok, ahora quiero que en el chat, guys, escribamos un ejemplo utilizando el possessive adjective de he. Vamos a hacer una oración utilizando el possessive adjective de he. Ok. ¿Cuál es el possessive adjective de he? ¿Cuál es? His. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer una oración utilizando his? Uh-huh. His. His name is, okay. Is large. His name is Gabriel, ¿verdad? His name is Gabriel. Su nombre es Gabriel. Ok, what about, ¿cuál es el possessive adjective de we? ¿Cuál es el possessive adjective de we? Our. 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 Muy bien. Our.
our. Okay, una oración utilizando our. Una oración utilizando our, guys. Our dog. Okay. Our dog. Our dog. Is, digamos, big. Our dog is big. Nuestro perro es grande. Our dog is big. Okay, let's continue. Ahora quiero que ustedes me hagan oraciones utilizando los possessive adjectives, tal como lo hemos hecho en estas oraciones. Okay? Todos los possessive adjectives que hemos utilizado. Sería mine, sería your, sería his, her, its, our, and their. ¿Ok? Quiero una oración por cada possessive adjective. ¿Ok? Les doy tiempo y luego compartimos las oraciones. ¿Ok? Ok, let's do it. Okay, let me know if you are ready, guys. Let me know if you are ready, please. Vamos a revisar the sentences. Okay. Okay, who is ready? Is somebody ready, guys? Okay. Not yet. Not yet, okay.
teacher. Yes. Tenían que ser en el chat. No, ahorita lo vamos a leer, okay? Okay, ¿está listo? Are you ready, Carlos? Yes. Okay, let's go. You can start. I want to listen. Okay. For example, my name is Carlos. Your book is cheap. Okay. His house is big. Her hair. Her hair is silky. Our class is nice. Their plants are beautiful. Okay. Excellent, Carlos. Good, excellent. Okay, so who else, guys? Who wants to present? Rosa, are you ready, Rosa? Rose? Yes, teacher. Okay, go ahead, please, Rose. My favorite color is green. Your name is Anna. His shirt is size M. Her hair is short. Okay. Its car is black. Our class is excellent. Okay. They are intelligent. They are. Escuché que me dijo they. They are. Ay, es que, no. ¿Cómo se pronuncia they're en positivo? They're. They're. They're intelligent. Va, en este caso, esta oración no estaría correcta. Porque el they're siempre va acompañado de una palabra. En este caso, intelligent es un adjetivo, una descripción. Entonces puede ser their, ponga, escribamos their house, their cell phone is big. Ok. Esa oración que usted acaba de mencionar la podemos hacer. Por ejemplo, pero ya no quiero, ya sería otro tema, ¿ok? Pero sí, también la podemos hacer esa oración, pero la vamos a ver más adelante, ¿ok? Ok. Ok, entonces solo sería their house. Their. En caso que estemos diciendo they are, ahí sí podemos utilizar intelligent. They are intelligent, ¿ok? Ok, gracias. Ok, thank you. Okay, let's continue. Let's see, Javier, are you ready, Javier? Javier, are you ready? Hello, Javier, not yet. Okay, let's see. Gloria, ¿estamos listos, Gloria? Ready? Or not yet? Not yet, okay, not yet. Ok, veamos. Oscar Amaya, are you ready? Ok, ready. Ok, let's go, please. My car is black. Your dog is slowly. Ok, slow. Your dog is slow, right? Slow. Yeah, slow. His cat is white. Her dress is beautiful. Okay. Its kitchen is clean. Okay, its kitchen is clean. Vaya. Its kitchen is clean. Vaya. Este its, por ejemplo, gramaticalmente está perfecta. Its kitchen is clean. Pero esto usualmente lo utilizamos con animales o cosas. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que un animal tiene su cocina limpia. No. No, ¿verdad? Entonces, o sea, gramaticalmente, como lo digo, está perfecta. Podemos mejor escribir its, por ejemplo, teeth, its tail, mejor. Its tail is clean. Okay. Okay. Very good. Okay, thank you, Oscar. Very good. Okay, ¿alguien más, guys? ¿Alguien más? No? Okay. Who says me? ¿Alguien más? No? Yo, David. Okay, David.
Let's go. Yes. My brother is tall. Mm-hmm. Your car is small. Okay. His chair is soft. Mm-hmm. Her cat is yellow. Okay. His house is old. Okay. Our dog is big. Yeah. Your yard is beautiful. Yeah. Their computer is slow. Their computer, okay, is slow. Muy bien. Yes. Only that. Only that. That's it. Okay, para decir, that's por it. Ejemplo, eso es todo, teacher, vamos a decir, that's it. That's it. Usualmente, si decimos este, that's all, y usted va a Estados Unidos, le van a decir, no, we don't say that. We say that's it. Porque es como bastante españolizado si decimos that's all. Ok, entonces vamos a decir, that's it, teacher. Eso es todo. Ok, very okay. Good, guys. Let's continue. Vamos a continuar. No sé si hay dudas antes de continuar con el siguiente tema. No sé si hay dudas. No questions. Ok. Entonces vamos a ir con el siguiente tema, guys. Siempre, si usted tiene pregunta, don't doubt. No dudemos en ask, guys. Recordemos que aquí estamos para aprender, ¿ok? Tenemos que aprovechar el tiempo que estamos acá. Ok, so. Entonces ya vimos los possessive adjectives. Vamos a ver ahora los possessive nouns. Nouns. Cuando hablamos de nouns, guys, nos referimos a que hay diferentes tipos de nouns. Están las palabras contables, las palabras incontables, tenemos los nombres propios, los nombres impropios, todas esas son palabras. En inglés, palabras lo vamos a conocer como nouns. Nouns. Y hay muchas categorías, muchas categorías. Ok, entonces, los possessive nouns nos van a decir el que a alguien le pertenece algo. En este caso, our teacher's name. El nombre de, este apóstrofe es, nos indica de, el nombre de nuestra maestra. ¿Ok? Si lo queremos traducir, eso no es igual que en el español, es diferente. La forma de las palabras, the location of the words. Tenemos entonces Pedro's address, la dirección, tenemos el apóstrofe, de Pedro. Tenemos el siguiente, Melissa and Dora's last name, el apellido de Dora y Melissa. Okay, entonces, ¿qué nos indica el de, el apóstrofe, and letter S? No sé si hay dudas, questions. Questions? No questions? ¿Estamos bien, guys? Yes or no? Okay, vamos a ver. Let's continue. Tengo un ejemplo por acá. Ok, entonces tenemos los possessive nouns. Les decía que tenemos singulares o plurales, ¿verdad? Los singulares son los que nos dicen un objeto. Por ejemplo, el perro. Los perros en plural. Okay, tenemos singular. Singular que sería uno. Sería, por ejemplo, cell phone, digamos, o computer. Computer. Y tenemos el otro que es plural. Plural. A los plurales les vamos a agregar, por el momento vamos a estudiar eso, que solo se les podemos agregar ese. Más adelante vamos a ver otro tipo de plural. Computers. Solo le vamos a agregar es computers. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer los posesivos? Ok, can you help me? Me ayuda a leer, please. Can you help me, Walter? Ok. Uh-huh. Possessive nouns. Uh-huh. Is now does. Possess, uh-huh. Possess, owns, sí,
¿Sí? Owns. Has, muy bien. Has sometime. Something, muy bien. Something. ¿Qué se está diciendo acá? Que una palabra posesiva es aquella que le pertenece, que tiene su propiedad o que tiene algo. Has something. Por ejemplo, the dog's bed. La cama del perro. The dog's bed. Estamos diciendo entonces que la cama pertenece al perro. Repito, la, da, cama, bed, de, vamos a utilizar el apóstrofe, s, el perro, ¿ok? También lo podemos hacer bed of the dog, pero este no es muy usado, se utiliza más este, the dog's bed, ¿ok? En el caso que tengamos singular, le vamos a agregar a la palabra apóstrofe s. En el caso que tengamos, por ejemplo, en plural, solo le vamos a agregar una coma. ¿Ok? No sé si hay dudas, guys. No sé si hay dudas. ¿Cómo así? ¿Podría repetir? Lo del plural. ¿Sí? Yes. Okay. En el caso que tengamos plural, solo le vamos a agregar, por ejemplo, la palabra dogs, ¿verdad? Le vamos a agregar the dogs. Bed. Eso es todo. Okay. Okay. Importante también. Okay, no sé si hay dudas, guys, questions. Sí. Uh-huh. ¿Y si la palabra ya termina en S? ¿Y si quiero usar el apóstrofe? Si la palabra ya termina en S, solo le agregamos la comit, el apóstrofe. Apóstrofe. Hay unos casos donde sí podemos agregarle otra S, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ah, okay. Ok, esos ya son otros casos irregulares. Como cuando se pone lo de las direcciones. Address, algo así. Pero, por ejemplo, ahí podemos decir Wendy, por ejemplo. Wendy's address. La dirección, ajá. La dirección de Wendy. Okay. Ese sería un caso. Okay, recordemos que el apóstrofe y la S le vamos a agregar a la persona que le pertenece el objeto. Ok, por ejemplo, Carlos. Miremos la palabra Carlos. Carlos. Carlos wife. Carlos wife. La esposa. ¿Qué me está diciendo el de? El apóstrofe. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, vemos otro ejemplo. Por ejemplo, el de Yvonne's cell phone. El teléfono de Yvonne. ¿Ok? Por ejemplo, Javier. Javier's daughter. La hija de Javier. ¿Ok? Y así es como se forman los possessive nouns. No sé si hay dudas, questions. ¿Por qué Carlos lo pone después el apóstrofe? Porque de la S. Sí, porque la palabra Carlos termina en S. Y usualmente las palabras que terminan en S, solo le vamos a agregar el apóstrofe. O el sonido. Ya no le agregaríamos nada más. Solo el apóstrofe, sí. Ok, no sé si hay dudas, questions. Okay, let's continue, guys. Okay, vamos a hacer unas prácticas utilizando todo lo que hemos visto este día, lo que hemos estudiado. Así que vamos a some practices. Okay, vamos a ver entonces este video.
acerca de los possessive nouns. So we're going to study, we're going to watch the video about the possessive nouns. Give me just a moment y ya se los comparto. Okay, let's see. Okay, let's see, guys. Let's watch this video. Possessive nouns. Well, first, we know that the word possess means to own. So if the word possess means to own, then possessive nouns show ownership. They show that something belongs to a person, animal, or thing. To make a possessive noun, I use an apostrophe. So instead of saying the book that belongs to the girl, I can say the girl's book. I showed ownership and made that noun possessive by adding an apostrophe. Now notice after the apostrophe there is an S. I'm going to explain that in a little bit. Here, instead of saying the books that belong to the girls, I can say the girl's books. Both possessive nouns sound the same, however, the first possessive noun had an apostrophe before the S, and the second possessive noun had the apostrophe after the S. So to make a singular noun possessive, I add an apostrophe and then S, like the girl's book. Here in this example, there is only one girl, so I put an apostrophe S after it. To make a plural noun possessive, I add an apostrophe after the S. For example, the girl's books. I added the apostrophe after the S because it's more than one girl. In this example, the car that belongs to Sam, Sam is only one person, which is a singular noun. So I say Sam's car, apostrophe S. The wings of bats, bats is a plural noun. So I say the bat's wings with an apostrophe after the S. The legs of the table, I could say the table's legs, apostrophe S, because the table is only one thing. The shells of the turtles. It is more than one turtle, therefore I put an apostrophe after the S and I say the turtle's shells. Remember that just like any other rules in English, there is an exception to this rule. Irregular plural nouns do not follow. Okay, so I'm going to stop the video there because that is going to be another topic. Voy a detener ahí el video porque se... Esa otra parte del video la vamos a ver más adelante. Ok, no sé si hay dudas, guys. Questions about the possessive. Los que hemos estudiado. Questions. No questions. Ok. Ok, let's continue then, guys. Vamos a ver los ejercicios entonces que tenemos para este día. Y ustedes me ayudan a hacer este ejercicio. Ok, tengo la palabra the bottle of the baby. ¿Cómo puedo hacer esta en posesivo? Simplemente voy a tomar la palabra, ¿verdad? En este caso sería baby porque le pertenece el objeto. Entonces sería the babies. Le voy a agregar el apóstrofe y la S. The baby's bottle. La botella o la pacha. Del bebé.
¿Cómo puedo hacer esta oración utilizando el possessive noun? Who wants to do it, guys? ¿Cómo puedo hacer esta oración? The boys. The boys. Exactly. Sería entonces the boys, le digo el apóstrofe. The boys clothes. Muy bien. ¿Qué pasaría si tuviera acá esta oración? The clothes of the boys. ¿Cómo pudiera ser esa misma oración usando el apóstrofe, guys? Solo le pone el apóstrofe al final de la S. ¿Cómo me quedaría después entonces? Después de la S, the boys. The boys. El apóstrofe. Clothes. Muy bien, ahí estamos. Siempre hay que tener cuidado con los singulares y los plurales. Yes, exactly. Ok, what about number two? ¿Cómo me quedaría entonces la number two? Tengo the dinner of dad. La cena de papá. Dad. ¿Cómo me quedaría si lo utilizo con apóstrofe? With apostrophe. Dad's dinner. La cena de papá. También está la otra forma, right? The dinner of dad. Pero esta casi no se utiliza. Es como muy españolizada también. A veces ellos lo hacen bien cortitas las cosas. Por eso es que lo hacen de esta forma. Tenemos the brother of Julie. ¿Cómo lo puedo hacer utilizando el apóstrofe? Mi hermano se llama Julie. Julie's brother. Good. Tenemos entonces Julie's brother. Muy bien. Julie's brother. Tenemos the phone of Teresa. Teresa's phone. Muy bien. Sería Teresa. Teresa's phone. Very good. Teresa's phone. Tenemos la siguiente oración. The car of the officer. The car, el carro del oficial. The officer's car. Okay, very good. Tenemos entonces the officer. No nos olvidemos el apóstrofe. The officer's car. Vamos con el siguiente. The tail of the dog. ¿Cómo me quedaría utilizando el apóstrofe? The dog's tail. Very good. La cola del perro. Eso es lo que me está indicando el apóstrofe, right? Ok. No sé si hay dudas, questions. Sí, teacher. Tell me. ¿Por qué en la 2, 3 y 4 no lleva el D antes? En este caso, aquí en este caso sí iría, en este caso, the dads. Bien, ese caso con el da lo utilizamos, por ejemplo, con objetos. Cuando es un objeto en específico. Ahí vamos a utilizar. En el caso de Julie's, no podemos utilizarlo porque nos estamos refiriendo a Julie, ¿verdad? Un nombre, ¿no? No decimos la Julie, solo decimos Julie, aunque en español sí lo hacemos, pero en inglés no. No lo podemos utilizar con nombres, ¿ok? Por esa razón no utilizamos el da con nombres. Entonces sí sería correcto colocarle el da en donde dice dad, en la segunda. That's dinner. Fíjese que sí se puede, pero usualmente no se utiliza that's dinner. Solamente sería eso. A veces se los agregamos innecesariamente, porque en inglés, por ejemplo, hay palabras que no las escribimos ni las mencionamos, pero sabemos que ahí están. Entonces, este es un caso también que se puede utilizar así. Se puede pero, y no se puede. ¿Pero sería malo o una respuesta sería bueno o malo? Está bien, pero como le digo, como para omitir palabras, ellos no lo utilizan tanto, el da. Ok, listo, gracias. Ok. Ok, no sé si hay dudas, guys, questions. No questions.
Okay, very good, guys. Si no hay preguntas, let's continue. Let's continue. Voy a tomar un screenshot para que lo tengamos en el grupo de WhatsApp. Vamos a practicar entonces this exercise. Se los comparto entonces al WhatsApp para que lo tengamos ahí. Lo vamos a hacer in pairs. Just a moment. Solo les comparto la imagen. Vamos a hacer two exercises. Uno utilizando los possessive adjectives y el otro utilizando los possessive nouns. Okay, acá, sí. Y aquí está uno. Ese es lo que acabamos de hacer. Y les comparto entonces los ejercicios. Me indican si los podemos ver, please. Vamos. Ok. No sé si los podemos ver, guys, los ejercicios. Yes. Les envío otro ratito los de los possessive nouns. Ok, vamos a trabajar entonces en grupo. Ahorita vamos a trabajar en los possessive adjectives. Vamos a escribir el possessive adjective de acuerdo al sujeto que tengamos. Por ejemplo, Ann likes. ¿Qué possessive adjective podemos utilizar con Ann? ¿Cuál possessive adjective iría con Ann, guys? Her. Yes, exacto. Porque Ann es un nombre femenino. Ok, entonces estamos hablando de su, ¿verdad? De Anna. A Anna le gustan sus maestros de inglés. Perdón, de la escuela. Ok, y eso es lo que vamos a hacer. Ir reemplazando por los possessive adjectives. Ok, entonces vamos a trabajar, guys. Vamos a trabajar in pairs. Somos 15. Ok, let's go. Okay, let's go, veamos. Okay, Gloria. Okay, hello, Gloria. No sé si nos podemos ir a los breakout rooms. ¿Nos podemos ir a los breakout rooms, Gloria? Yes. Vaya, la voy a enviar nuevamente. Yes. Solo tiene que presionar ahí, ir a los. Es que se me. Uh-huh. Es que me salgo del sistema. Vaya, otra vez. No sé vez. Que se ve, es la señal o no sé. Vaya, está bien, la voy a enviar nuevamente a los breakout rooms, ¿ok? Ok. Ok, let's go. Veamos. Intentemos. Intentemos, Gloria, please. Creo que le va a aparecer ahí un cuadrito. Ahí. No, no puede entrar. Puede entrar, vaya. Otra vez, no hay problema. Les estoy compartiendo los ejercicios en WhatsApp, Gloria. Okay. Permítame, voy a revisar nuevamente. Aquí me están apareciendo.
Vale. Vale, intentemos, Gloria. Me salí y me tocó que volver a entrar otra vez. Me asustó. Ok, no hay problema. Vamos a intentarlo una vez más. Si no, pues trabaja aquí, Gloria, conmigo, ¿ok? Ok. Hello, Marvin. How are you? En el fondo del bikini está usted ahorita, Marvin. Hello, hello, Marvin. Can you hear me? Hola, hola. Did you finish, Marvin, or not yet? Yes, Marvin. Okay. Marvin, Jimenez. Did you finish? ¿Ya terminamos, Marvin? ¿O se acaba de unir? Ahorita me voy viniendo. Vaya, Marvin, ahorita estamos trabajando con los posesivos. Ah, ok. Bien, ya le comparto la presentación. No sé si ya lo había estudiado antes. Creo que sí. Vaya, vamos a hacer un repaso entonces de ese tema. Ya le comparto entonces. ¿Qué tal todo en el fondo de bikini? ¿Todo bien? Buscando a Patricio.
buscando a Gary también. Y buscando a Gary. Y a un cangrejo. Oh, bueno. Vaya. Estamos viendo entonces los possessive adjectives y los possessive nouns. Okay. Siempre, por ejemplo, que tengamos estos sujetos, ya sea de acuerdo a cada sujeto, vamos a utilizar los possessive adjectives. En este caso serían, por ejemplo, my, your, his, her, its, our, and their. El its, bien importante, lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando solo tengamos un objeto o un animal. Por ejemplo, podemos decir its tail, refiriéndonos a un animal, ¿verdad? Its tail is long. Su cola es larga. En el caso que tengamos varias personas, también, o animales, podemos utilizar el their. Por ejemplo, their names are, sus nombres son Natalie, digamos, Natalie and Giovanni. Entonces, sus nombres son, es lo que nos está diciendo, los posesivos. Ok, no sé si hay dudas hasta ahí, Marvin. No, no. Ok, tenemos el siguiente caso que son los possessive nouns. Los possessive nouns nos indica que una persona le pertenece a algo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el apóstrofe y la letra S en el caso y se la vamos a agregar a la persona que le pertenece el objeto. Por ejemplo, our teacher's name, el nombre de la maestra, de nuestra maestra. Tenemos el siguiente, Pedro's address. Le vamos a agregar el apóstrofe S para indicar la dirección de Pedro. Tenemos el siguiente caso, Melissa and Dora's last name. El apellido de Dora y Melissa. ¿Ok? Hay algunas reglas que estuvimos estudiando. There were some rules that we were studying. Y son las siguientes. Por ejemplo, cuando tengamos una palabra en singular, le vamos a agregar el apóstrofe y la S. Tenemos el ejemplo de dog's bed, la cama del perro. En el caso que sea, por ejemplo, plural, vamos a tomar el mismo ejemplo, vamos a agregarle the dog's bed, la cama de los perros. ¿Ok? No sé si hay dudas. Hay más reglas, pero ahorita solo estamos estudiando las más sencillas, digamos. ¿Ok? No sé si hay dudas, Marvin. No. Ok, entonces vamos a trabajar en los ejercicios. Y si tiene alguna duda, me indica. Los ejercicios están en el grupo de WhatsApp. Son dos. Vamos a utilizar los posesivos, los possessive adjectives, y luego vamos a utilizar los possessive nouns. ¿Ok? Son las imágenes, ¿verdad? Sí, las últimas dos imágenes. Ok. Ok, veamos si lo puedo agregar. No sé si quiere trabajar solo o en los breakout rooms. No sé cómo están los demás. Estamos en pareja, están trabajando en pareja. No sé si están completos. Si están completos, lo puedo hacer solo. No, ah, no, vale, está bien. Perfecto, entonces trabajemos acá. Hola. Hello, guys. Sí, donde dice. Questions? Do you have questions? Any question you have? Daniel Loren encuentra. Solo una página tengo con los números y la otra imagen. No sé si la ha descargado o qué. No me lo mandaron. Sí, en el grupo, ni lo. Sí, pero solo es la única página que está. Ya no hay otra. La que abajo sí está una donde dice D. Está dos páginas. Está una donde dice, donde están las palabras, donde dice, está enumerado hasta el 12, y está la otra, eso ya lo vimos, y la otra donde dice, D,
No, no la aumenta. No está. Bien, están las dos, niña Gloria. Están las dos. Esta es una. No sé si la puedo ver. Esta es una. No la hago para ver. Y está la otra que es. Esta es una. Sí, esta es la primera. Esa es la que estamos haciendo ahorita, Daniel. Entonces, las letras que ve arriba de unlike son las que vamos a poner en los recuadros. No sé si ya las ubicó. Sí, pero hasta ahorita me la está poniendo. Unlike. Ok, ¿cómo vamos entonces, guys? Oscar, Walter, Gloria, ¿ya terminamos? Solo me falta uno, no. Teacher. Which one? La number 7. Number 7, okay. The boys play with. ¿Cuál es la opción que tenemos? No. The boys es en plural. Los chicos. Or. No, porque no lo están incluyendo a ustedes. No. They. Exacto. They are. Porque estamos hablando de ellos, ¿verdad? The boys play with their football. Muy bien. Ok. ¿Y en qué ocasiones se ocupa el it? Por ejemplo, cuando tengamos, por ejemplo, un animal, digamos, solamente uno. Cuando solo sea singular para un animal o un objeto. Cuando la pregunta o la palabra indique solamente un animal o una cosa. Exacto. Ok. Por ejemplo, tenemos. Acá se lo voy a poner. My dog, digamos. My dog is cute. My dog is cute. Estoy hablando del perro, ¿verdad? Its name is Romeo. Entonces acá estoy utilizando its, porque estoy hablando de uno, de un animal. Okay, perfect. No more questions, guys. No más preguntas. Okay, good. Let's continue. Marvin, ¿cómo vamos, Marvin? No questions. No questions, Marvin. No question. Okay, no question. Can you share the answers? ¿Cómo vamos con las respuestas? Good. Okay, share with me the first answers, please. Voy avanzando, voy por la 8. No, va bastante rápido. Ok, ¿cuál es la primera? What is the answer of the first one? Anne likes her teacher had cool. Ok, continue, please. Is this her books? No. It's book in the school bag. It's book? It's book. No, en ese caso no, porque estamos hablando del objeto que le pertenece a Peter, ¿verdad? O sea, la pregunta es de que si el libro de Peter. O sea. ¿Es este el libro de Peter? Muy bien. No. It's book. It's. ¿Así? It's. Recordemos que el it's
Lo vamos a utilizar cuando sea para un animal o una cosa. Sí. Entonces, ¿estamos hablando del libro? Pero estamos diciendo el libro de Peter. Entonces sería su libro, pero ¿de quién? De Peter, estamos hablando de él. Sería entonces, his book is in the school bag. Okay. Porque estamos diciendo, por ejemplo, su, pero ¿de quién? De Peter. Uh-huh. Ok, vamos con la siguiente. Mary. Her bike is behind the house. Exacto, ahí está bien. No, her bike is behind the house. Vamos con the hamster. What happens with the hamster? The hamster is in its cage. Perfect, ahí estamos bien, perfecto. What about number five, Henry? Henry helps her little brother. Henry helps her. Her? His, perdón, sorry. Mm-hmm. His little brother. Okay, very good. What about children? Children, where are their exercise book? Excellent, very good. Number seven? The boy play with your football? Estamos hablando de los chicos. The boys. Es cierto. Uh-huh. No la había visto. Their football. Excellent. The boys play with their football. What about number eight? Tommy. Tommy writes his homework. Perfect. Number nine. Paul and Katie eat their sandwich. Very good. My sister and I. My sister and I go to my grandmother. My sister and I. Grandmother. Yes, our grandmother. Very good. Number 11. And the monkey eats bananas. Excellent. And the cat green eats milk. Vamos otra vez a esa. The cats drink. The cats drink their milk. Excellent. Ahí lo tiene. Perfect. Very good, Marvin. Did you study English before? ¿Tú estudió inglés antes? Sí. ¿A dónde estudió English? En la Academia Sedúes. Sedúes. ¿Y esa de...? Es como... Era como ligado a la Universidad Nacional. Ah, qué bien, mire. Está bien, está bien. ¿Le enseñaron bien? Sí. Ok, let's continue, okay. Marvin. Ok. Ayuda a su hermano. Hello, everybody. No sé si tenemos dudas, questions. ¿Cómo vamos? Teacher. Hello. Tenemos varias dudas. Ok, tell me. Vaya, por ejemplo, en las que sí tenemos bastante dudas, es en las 5, por ejemplo, donde dice Henry helps. Estamos discutiendo si era your o his. Por... En este caso, en este caso estamos diciendo que Henry ayuda a su hermano, ¿verdad? Uh-huh. A su hermanito. Entonces estamos hablando que el hermanito, digamos, le pertenece a Henry. A él. Sería entonces, entonces. Ahí sería his. His. En la también cinco. Dependiendo del contexto, fíjese. Es correcto. Dependiendo del contexto. Eso sí, porque... Deja bastante abierto a cómo interpretar de diferente manera. Exacto. Entonces también podemos utilizar your. Henry helps your little brother. Y en la 7, the boys the play boys. With your football, pero no sé. O sea, se parece a la otra, pero en este caso existe otra opción. ¿Cuál sería esa otra opción? Estábamos entre your o their, ¿verdad? No. Exacto, their. Their, sí. Their. Las dos opciones, escribámoslas, está bien. Ok. Uh-huh. Estamos bastante bien, ok. No sé si hay otra. La 11. En la de
The monkey eats. O sea, estábamos pensando si era his o si podíamos poner its. Pero si ponemos its, es the monkey eats bananas. The monkey eats. Entonces lo dejamos mejor con his. The monkey eats his bananas. Podemos utilizar las dos opciones porque ahora se escucha bastante, por ejemplo, para los animales. Mucha gente lo ocupa el his para referirse a ciertos animales. Pero en este caso utilicemos también el its. The monkey its bananas. ¿Y cómo diferenciamos el sonido de its banana? Así. ¿Cómo? It's the same. Ok. Pero ¿cómo diferenciarlo? Es el mismo contexto, se lo va a dar. O sea, cuando usted dice its, usted entiende que es el verbo comer. Entonces, si dice its bananas, usted entiende que es el posesivo. Entonces, se entiende. Ok. Así que, esa es la parte tricky del inglés, pero... ¿Cómo se leería ahí, teacher? The monkey eats bananas. Okay. Y perdón que se me fue el audio. Uh-huh. ¿Cuál, no sé si vieron el tema de las 7, donde fútbol? The boys, sí, creo que Daniela dijo la respuesta, me dijo dos, ¿cuáles eran esas, Daniela? Your y there. Excelente, okay. Ahí está. Estamos con esas dos opciones. Ok, very good, guys, let's continue. Estamos bastante bien, ok. Very good, guys, congratulations. También Yvonne, to you too. Ok, let's continue. Ajá. Dice que ya vamos a regresar a la clase. No, todavía no, ladies, todavía no. Preguntas, questions. Sí. La pregunta 7, porque ahí vamos. Dice the boys play with, y la palabra que dice fútbol se refiere como a pelota de fútbol, ¿verdad? Sí. No, al deporte en sí. Exacto. Ok. Entonces ahí, bueno, yo pienso que debería de ir la palabra de there. Porque tiene que decir como the boys, los niños juegan con su pelota de fútbol. Ahí lo tiene, Grace, excellent. No he pensado en ser maestra, Grace, le salió perfecto. No, así, no. Con que aprenda a hablar inglés suficiente, teacher. Ok, estamos bien, ladies. Estamos perfect. Ok, no pero more questions. Bien. No more questions, no? No. No, teacher, thank you. No. Hello, Marvin. How is everything going? Tell me. Hello? Terminamos? Did you finish? No finish. Why? What happened, Marvin? Number eight. From the possessive nouns. Yes. Veamos en cuál nos quedamos en los possessive nouns. Let me check. Vamos en las 7. Okay. 7. Are these? Are these grandmas? Grandmas? Quarter. Yes. Quarters. Quarters. Ahí está. Yes. The horse. Stale. ¿Cómo? Stale. The horse stalls. Stalls. Harking now. The horse stalls are green now. Are clean now. Sería como los puestos, ¿verdad? Los puestos del caballo están limpios en este momento. Está muy bien, bastante bien, Marvin. Ya le queda poquito. Ah, solo una le queda. Ok, Marvin. Both
Bob's uniform needs to be washed. Excellent. Easy, right? Ok, estamos bastante bien. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mientras, como ya terminó, vamos a hacer esa actividad de speaking. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do, Marvin? We're going to choose a character from that description you have there, from the box. You're going to choose, for example, if you want to be Martin Luther King, Nelson Mandela, Britney Spears. So you're going to choose one. Then you're going to introduce yourself as, for example, Martin Luther King. For example, Martin Luther King. I am Martin Luther King. I live in the United States, digamos. And my eyes are blue. My hair color is gray. I have two kids. Their names are Richard and Carla. So you're going to say, you're going to imagine that you are Martin Luther King. For example, here I have a question, an example. I chose, for example, Britney Spears. So I'm going to present, I'm going to introduce myself. Hello, guys. My name is Britney Spears. I'm going to introduce myself. My eyes are blue. I have a dog. His name is Mandy. I have a brother and a sister, and their names are Johnny and Betsy. Okay, if you can present a picture and start talking, that is the point in this activity. So questions, Marvin? Okay, so let's work, because you're going to be the first one in saying this activity. Okay. Don't forget the picture. No olvidemos la imagen, please, Marvin. Okay, there you have. Let's go. Okay. I let you walk.
Okay, guys, let's continue with the activity. So you're going to tell me the answers, right? So for the first one, what is the answer? What is the answer? Let's see. Javier, what is the answer for number one? ¿Cuál es la respuesta de la número uno? What is the answer? Javier? No la escuché por la señal. Okay, no problem. ¿Cuál es la respuesta de la número uno, Javier? Sería el caso, sería hair, right? Hair, muy bien, sería hair. Tenemos, thank you, Javier. Va, tenemos la siguiente. Oscar, please. What is the answer? His. Ok, his, porque estamos hablando de el objeto de Peter, right? Muy bien. La siguiente, please. Rose, please. Mary. Her. Mary, is this your bike? No. Her bike is... Her bike is behind the house. Very good. Thank you, Rose. The next one, please. Yvonne, the hamster is in... It's... Muy bien. It's, ¿verdad? Porque estamos hablando de animal, right? It's cage. Okay, the next one, please, Selena, please. Henry helps. Helps what? Henry helps. Your, pusimos nosotros. Okay, puede ser your, ¿verdad? Dependiendo del contexto. O la otra opción, ¿cuál sería? What is the other option, guys? Her. Escuché un her por ahí. Podemos utilizar her. His. His, porque estamos hablando de... Henry, right? Henry, masculine, guys, masculino. Tenemos children, where are? ¿Cuál sería en este caso? Where are? ¿Sí? There, muy bien. There. Their exercise book. Tenemos la number 7. Let's see. Grace, please. The boys play with. With. ¿Qué sería en ese caso, Grace? What is in that example? Okay, let's see. David, what is the answer in that one? The boys play with. There. Very good. Their football. Very good. The next one, please. Carlos, number 9. Tom writes. His. Okay. His homework. Very good. Walter, please. Paul and Kathy eat. Paul and Kathy eat. There. Very good. Their sandwiches. Okay, the next one, please. Abigail, please. My sister and I go to? Our. Very good. Okay. My sister and I go to our grandmother. Okay, thank you. Aniela, please. The monkey eats. The monkey eats. Eats. Okay, eats. También, ¿verdad? The monkey eats bananas. También, ¿saben que ahora se está escuchando bastante que se por ejemplo, a los animales le diga, utilicemos his o her también? Ok, veamos. The cats drink. The cats drink. ¿Cuál sería en ese caso? It's. They. Sería there, porque sería de. Estamos hablando de los gatos. Plural, ¿verdad? The cats drink their milk. Ok. Ahí tenemos the answer. Solo les tomo una captura para que la tengamos en el grupo. Ok, let's continue with the next exercise. Let's continue with the next one. Okay, me ayuda, please. Can you help me? Yvonne, please. The first one. This is...
Sería this Matthews. Excellent, yes, there it is. El sonido de la S, importante. Okay. Matthews, very good. Matthews homework, very good. Thank you, Yvonne. Marvin Flores, please. The boy, what is the answer in that one? The boys. Perfect. Pants are black. Yes, the boys' pants are black. Very good. Abigail, please. That bird. Sería that birds. Okay, that bird's feathers. Muy bien, very good. Okay, let's see. Me ayuda, Gabriela, please. This is Sarah's. Muy bien, very good. Sarah's, okay. Tenemos Sarah's jacket, very good. Oscar, please, the dog. The dog's toy is noisy. Okay. The dog's. The dog's toy is noisy. Okay, thank you. Gloria, please. Number six, Gloria. Hello, hello, Gloria. Okay, veamos. Me ayuda, please. Can you help me? Javier Ruiz, please. ¿Cuál es the answer? My class. ¿Cómo nos quedaría? Class. Solo le vamos a agregar apóstrofe, nada más. Okay. The way you said it, así como lo dijo, perfecto, Javier. Ok. Sí. Selena, please. Selena, the next one. Grandma. Grandma. Ok. Sería grandma's waters, right? The next one, Walter, please. Okay, and horses. Tenemos the horses. The horses. Stalls are clean now. Stalls are clean now. Thank you. And the last one, Rose, please. Bob's uniform needs to be washed. Bob's, exactly. Bob's uniform needs to be washed. Okay, ahí tenemos entonces, guys, si podemos tomar un screenshot y la compartimos en el grupo de WhatsApp. Okay. Comparto yo la anterior para que tengamos the answers there. Okay. Ahí estamos. Ok, guys, entonces vamos a hacer la última actividad de la clase y vamos a hacer una speaking activity. Okay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Okay. Veamos. Okay. Ok, vamos a elegir un personaje, por ejemplo. Podemos, you are going to introduce yourself as, for example, any of the characters you have there. Y luego van a presentar la información. Por ejemplo, yo elegí acá a Britney Spears. Voy a presentar una imagen y voy a presentarme como que si yo fuera Britney Spears. Entonces empiezo. Hello guys, my name is Britney Spears. I live in California. My eyes are blue and my favorite color is brown. I have a dog. His name is Mandy and I have a brother and a sister. Y así lo que vamos a hacer, vamos a hacer como que nosotros somos el personaje que tenemos acá. Ok, no sé si quisieran cambiarlo por algún otro, pero vamos a utilizar los que tengamos acá. O como repito, alguno que diferente. Ok, no sé si hay dudas. Vamos a presentar una imagen y vamos a describirnos, right? Como que si fuéramos these characters. Ok, no sé si hay dudas, questions. One question. Yep, tell me. Sería nuestra característica. No, characters son los personajes, characters. Vamos a definir la característica de la persona.
como vamos la vemos. A elegir, por ejemplo, uno de esos characters, uno de esos uh-huh. personajes que tengamos ahí. Por ejemplo, usted elige ser Martin Luther King. Uh-huh. Entonces usted dice, hello, my name is Martin Luther King. Okay. I live in San Salvador. For example, I have one daughter and I have a son. Y ahí empieza usted a describir. Ok. Ok. Podemos también tomar de referencia la información de ellos. Podemos buscar la biografía o alguna información que nos sirva. Ok. Por ejemplo, tenemos Vladimir Putin, for example. I live in Russia, right? Entonces vamos a hablar más que todo como que si fuéramos esos personajes. Podemos tomar cualquier personaje, Aniela, así es. O también si usted tiene algún otro, perfecto, ¿ok? ¿Qué vamos a incluir? No olvidemos incluir pictures, ¿ok? Pictures. ¿Ok? De ese personaje o character. Character. Personaje means... We say it character. Ok, ahí estamos. ¿Cuánto tiempo? How much time? Les voy a dar unos, veamos, unos 5 minutos, guys, para preparar eso y luego presentamos, ok? 5 minutes, let's go. Mientras tanto, guys, Marvin creo que ya está listo. Yes, Marvin. Hello, hello. Lo vi por ahí. Marvin. Todavía no, teacher. Marvin. Come on, Marvin. ¿Qué pasó, Marvin? Veamos. Todavía no. No, Marvin. No, no, no. Let's go. Usted ya tiene que estar más que listo. Okay, can you share? ¿Podemos compartir, Marvin? Creo que sí. Okay. Who are you, Marvin? Who are you? Ah, okay, okay. Let's go, Marvin. Okay. Okay. Uh-huh. Hi, my name is Martin Luther King. I was born in Atlanta, Georgia in 1929. I received the Nobel Peace Prize in 1964. My sister is Christine Kern Farris, and my brother is Alfred Daniel Williams King. Mm-hmm. And my favorite color is black, like my skin. Okay, la próxima vez sí lo vamos a decir de memoria, okay, Marvin? Okay, not reading ahorita porque estamos empezando, estamos calentando. Okay, Marvin, excellent. Los números los vamos a ver más adelante, así que en eso estamos bastante bien, Marvin, okay? Más adelante vamos a repasar los números. Okay, thank you, Marvin. No sé si alguien más está listo. Is somebody else ready? Veo que Carlos. Carlos says, me teacher, I want teacher. Not yet, Carlos, not yet. Or yes. Creo que sí, pero o sea, lo que quiero entender, Eva, yo puedo dar otro nombre, pero yo voy a hablar como que yo fuera él. Exacto. Mm-hmm. Bruce Willis. Okay. Okay, I know if you have pictures. ¿Tenemos imágenes, Carlos? Sí. Okay, can you share them, please? Bruce Willis. Okay, Bruce Willis. Ah, Bruce Willis. Okay, handsome, right? Very, oh yes, I remember this boy. Okay, let's see, I'm gonna share it here if you want. Ya lo comparto para que lo podamos ver. Okay, Bruce Willis. Ah, okay, there you are. Okay, go ahead, please, Carlos. Who are you? Introduce yourself, please. Okay, my name is Bruce Willis.
Yeah, my color favorite is blue. I have a pet. Its name is Jake. I have a daughter. Her name is Emilia. Mm-hmm. I have a wife. Her name is Alma. I'm actor. I'm origin German. Okay, you're from German. Okay. Only that. That's it. Okay, that's it. Okay, excellent. You see, perfect. Okay, good job, Carlos. Good job. Okay, the next one. Who wants to continue, guys? Who wants to present? Who wants, guys? Recordemos que this is for you to practice. Speak. That is the point. Okay, so who wants to practice? Okay, Walter. ¿Quiere? Okay, Walter. No corra mucho, Walter. You go. No. Me falta todavía. Okay, no problem. Just try. Who are you, Walter? Who are you? No, next. Okay, let's see. Are you ready? Veamos. Rose, are you ready, Rose? Lo voy a intentar, teacher. Perfect, that is the attitude, Rose. Let's go. Hello, my name is Nelson Mandela. Mm-hmm. I am a South African activist, lawyer, first Black president. Mm-hmm. My wife is Graca Michelle. Mm-hmm. I have 3 children. Eso es todo. That's it. Okay, very good, Rose. Excellent job. I like it. You see? Excellent. Very good, Rose. Okay, the next one, please. David. Ready, David? Not yet. Next. Not yet? David? Next, please. One moment. Walter says me. Okay, Walter, let's go. Nope. There, what happened, Walter? Okay, I'm giving lo time. Estoy preparando. One minute, Walter. Okay, let's continue. Let's see, Gabriela. Are you ready, Gabriela? Yes. Okay, perfect, Gabriela. Let's go. Let's present. Tengo que compartir la imagen, ¿verdad? Yeah, please. Okay. Ahorita, perfecto. Okay. Adil, okay, very good. Hello, my name is Adil. I'm a singer. I have a song. My favorite color is blue. Mm-hmm. I like reading and sing. I have a cat. I'm from England. That's it. Okay, very good job, Gabriela. I like a bill tea too. Okay, let's continue with the next one. Selena, please. Selena. ¿Quién podrá ser? Su character. ¿Quién podrá ser? Voy, permita. I wonder. Okay. Jay Lee. Oh, okay. Go ahead, please, Selena. Vaya imagen. Oh,
¿Qué está haciendo, Selena? Lo siento. Okay. Eso me salió, lo siento. Go ahead, go ahead. Vaya, voy a tratar. Vaya. Hello, my name is Jennifer Lopez. I was born in New York. My favorite color is purple. Purple. I am 25 years old. Okay, I am 35 years old. Okay, thank you. Okay, Selena. Y cerrémoslo rápido porque si no. Okay, thank you, Selena. Thank you. Okay, the next one, please. Yvonne. Yvonne, are you ready, Yvonne? Or yes. David? Okay, let's go, Yvonne. Let's go. Ah, okay, interesting. Who is she? Mm-hmm. Okay, let's go, Yvonne. Okay, hello. My name is J.K. Rowling. My favorite color is yellow. Mm-hmm. I am 66 years old. I live in Reino Unido. Okay, and why is she famous for? ¿Por qué es ella famosa? Why is she famous for? Screen writer, escritora. Oh, she is a writer. Uh-huh. What books? What books? Harry Potter. Oh, Harry Potter. Oh, I love the movies. Did you read the book? Did you read the book? Yvonne, did you read the books? Or the movies? Did you watch the movies? Yes, book. Oh, the book. Okay, that's good. I have to give you a big applause. Okay, that's a good taste. I like it. Thank you, Yvonne. Okay, very good, Yvonne. Okay, guys, vámonos, entonces vamos a terminar hasta acá. Perdón, Walter, perdón, Walter, perdón. Go ahead, please, please. Okay, Walter, sorry, sorry, sorry. Ya pensó que me iba a pasar. No, Walter, no, no. Okay, go, Walter, please. The last person, right? Okay. Bueno. My name is Neil Armstrong. Mm-hmm. I am from East Ohio. Mm-hmm. I have three kids. My favorite color is green. Okay. That's it. That's it. Okay, very good. You see, you can. Okay, very good. Okay, Oscar, tell me, please. Oscar, vi que levantó la mano, Oscar. Okay, my character is Nelson Mandela. Okay, Nelson Mandela. Okay, go ahead, please. My name is Nelson Mandela. I was born in South Africa. I am president of South Africa. My favorite color is green. My favorite sport is rugby. Rugby, okay, interesting sport, okay, very good. Thank you. That's it, very good, Oscar, excellent. That is the point, guys, that we speak as much as you can. Okay, en estos 5 minutos que nos quedan, guys, le voy a pedir que vayamos a los quizzes y terminemos los últimos quizzes que tenemos. Hasta ahorita llevamos 4, me parece, entonces revisemos que tengamos esos 4 y los terminamos, por favor. Mientras paso la asistencia, ¿ok? Ok, está Alejandra Patricia. Is here Alejandra? ¿No está Alejandra? Ok, Aniela Eunice. Aniela. Present. Ok, thank you, Aniela. Tenemos a Carmen Gloria. Carmen Gloria.
Carmen Gloria, no está. Okay, she's not here. Present. Present. Okay, Carmen, thank you. Veamos, let's see. Diana Carolina Chavez. Diana, are you there, Diana? No? No? Okay, solo estoy mencionando los que no estaban al principio. Okay. Marvin Jiménez. Marvin Jiménez. Present. Okay. Tengo a Celina Margarita. Present, teacher. Y Stephanie Carolina. Stephanie, ¿no está Stephanie? Ok, muy bien. No sé si pudimos solventar su problema, Selena. Voy a revisar ahorita porque hoy no me metí a revisar. Vale, pero está anoche bien. No todavía aún no. Sí, en teoría tuvo que haberse solventado este día. Vaya, voy a revisar ahorita. Ojalá que sí ya aparezca ahí. Bueno, está bien, perfecto. Gracias. One question. Tell me, please. Help. Yeah, tell me. The homework four. Yes, until four. Okay. Until four, guys, yes. Okay, hasta. También es otra palabra que podemos utilizar. Hasta. Podemos decir until. Until, hasta. Desde, desde. O cuando decimos desde el comienzo. Since, desde. O también podemos decir from. También, from. Okay. So, let's finish. ¿Cómo vamos with the vocabulary, with the quizzes, guys? Ready. Ready. Ok. Bien, ok, guys. Me voy a quedar entonces este día a leer it's. Veamos a quién me toca. Sorry. Veamos, este día le toca a Roberto Javier. No. ¿A Roberto? Sí, a Roberto le toca este día, ¿verdad? No, no, teacher. Ayer estuve yo. Me toca a mí. Ayer estuve yo, teacher. Ah, sí, sí, es cierto, ¿verdad? Está bien, Roberto. Entonces le toca a Carolina. Sí. Sí, Carolina está ahí, sí, ¿verdad? Sí. Ok, guys. Entonces me quedo con Carolina. Si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana. Descansen mucho and have a good night. Ok, guys. Bye. Bye. Bye, guys. Good night. Have a good night, too. Bye-bye, Daniela. See you. Tomorrow. Have a good night, guys. Okay. Good night. Okay, good night. Have a good night, Javier, too. Good night. Good night, Gloria. See you. See you. Night. See you tomorrow. See you tomorrow, Gloria. Okay, me quedo entonces con Javier, ¿verdad? A ver, veamos si... Sí. Robert, no, o con Carolina, ¿verdad? Sí, conmigo. Ok, veamos. Ok, Carolina, no sé si tengamos, por ejemplo, alguna duda de algún tema que hayamos estudiado o algún refuerzo que necesitemos. Ok, pues con respecto a lo de este día, bueno, normalmente casi siempre lo que es la introducción de la clase me cuesta escucharla un poco porque normalmente... Salgo yo de trabajar cabal a las 8. Uh-huh. Entonces yo vengo de camino. Y igual, por eso casi la cámara no la enciendo, porque me tardo a veces 20 o media hora en llegar a cabo. Uh-huh. Porque yo igual me cambio, trato de comer algo. Sí. Entonces la cámara casi la mantengo siempre desactivada. Uh-huh. Porque, bueno, lo que sí a la hora de la asistencia trato de estar casi puntual. Uh-huh. Pero quizás solo la introducción es lo que a veces me cuesta escucharla un poco, más que todo, porque como yo sigo hablando ahí donde estoy en el trabajo, entonces a veces al principio si no mucho le logro poner atención. Pero creería yo que con respecto a lo del
Estamos hablando con los de singular possessive y los possessive nouns, ¿verdad? Vaya, de eso solo me surgía la duda. No sé si yo lo interpreto así, que donde se pone, donde menciona, vaya, nos dio el ejemplo de date dogs, bed, pero no sé si se interpreta como un D, la S, el apóstrofe y la S al final. Así es. Eso es más que todo la traducción que le podemos dar. Por ejemplo, the dog's house, digamos. En el caso de los possessive nouns, la casa del perro. En ese caso sería singular porque tenemos uno, ¿verdad? ¿Okay? En el caso que tengamos plural, sería the dog's, solo le vamos a agregar el apóstrofe, house, la casa de los perros. Esa sería como la regla cuando tengamos singular o plural. En el caso de los nombres, por ejemplo, tenemos Abigail, digamos. Abigail's, como es posesivo, le vamos a agregar el apóstrofe. Abigail's dad, el papá de Abigail. En caso que tengamos, por ejemplo, un nombre que termine en S. Carlos. Carlos. Después. Solo le vamos a agregar el apóstrofe. Entonces es más yo que había, había visto eso, pero no sabía por qué lo utilizaban. Que después va el apóstrofe. Ya de prácticamente de los que son plurales. Exacto. Eso también se utiliza bastante. Por ejemplo, que los vemos acá. Jenny's Salón. Eso lo vemos bastante seguido. Jenny's, sí, es cierto. Salón. También, sí, sí, los más sí. Que todo en los salones de belleza que se ve, sí. Que se ve de esta forma, ¿verdad? Jenny's Salón. Sí, y una vez. Ajá. Y una vez. Yo pensé que era porque como que. Digo yo, como que hay varias personas con ese nombre, él me asociaba yo, ¿verdad? Pero nada que ver. Sí, es cierto, mire. Entonces lo tomamos como un D, el salón de Jenny. Entonces estos son los possessive nouns. Ese es el tema principal, possessive nouns. Ahora, no sé si tengamos dudas con los possessive adjectives. Pues creo que... cuando se refiere siempre, ya sea animal o cosa. Sí tenía la idea que iba a ir it, pero en esta ocasión no se los puse, creo yo que yo no le hallaba sentido o creería yo que no los podía ocupar en esa, porque quiero ver, por ejemplo, donde lo dejé así fue en el segundo, donde dice it is bitter. No, ahí le puse, no, ahí le había puesto yo el it, creo que ahí se me había confundido, ahí era his. Exacto, ahí era his. Estamos hablando de Peter, ¿verdad? Porque se refiere a persona, la del hamster, the hamster is, it's, cage, ¿se pronuncia? Sí, cage. Cuando es entonces animalito, sí, siempre se, casi siempre. Animal, que solo sea uno. Uno. Sí, vamos a utilizar its. Cuando es uno y cuando es singular, si es plural. Si es plural la palabra, vamos por en el caso de cats, ¿verdad? En el caso de cats, vamos a utilizar their. The cats drink their water, their milk. Ajá, porque ya es plural, ¿verdad? Ahí la palabra que tenemos es plural. No, la verdad que estamos bastante bien, Abigail, muy bien. Vamos a practicar solo unos ejercicios, solo para reforzar este tema. Se lo voy a compartir en este momento y usted me ayuda a hacer los ejercicios, ¿ok? Vaya. Están. Vamos a ver los posesivos. Los possessive nouns. ¿Cómo nos pueden quedar las
siguientes oraciones utilizando los possessive nouns. Vale, aquí está. Vale, tenemos the mouse's cord. Entonces, tenemos la palabra y la hemos puesto con el posesivo en el apóstrofe. The cord of the mouse. Tenemos the speed of the typist. ¿Cómo puedo hacer esta oración utilizando el apóstrofe? Eso sería como pista, ¿no? The typist es como los que digitan bastante, como el digitador. La velocidad del digitador. Sí, esa no la tenía asociada. Creo que no la había visto hasta el momento. ¿Cómo nos quedaría si le hiciéramos como utilizando el apóstrofe y el posesivo? Sería de typists con typist speed. The typist. The typists. Ahí sería la posición. The typists. Muy bien. Speed. Speed. Very good. Ok, vamos con la siguiente. The taste of the salsa. Está hablando de la salsa, de salsas. Salsa. Ok, tenemos de salsas. Taste. Salsas, yes, taste. Muy bien. Taste es como delicioso. Sabor. Sabor. El sabor de la salsa. Cuando yo he oído la palabra bueno, en un juego, la pronuncian, creo yo que tasty no es la misma. Tasty. Ah, ese es un canal de YouTube, sí. Tasty, sí. Este está. Tasty, eso significa como el gustar o el sabroso. Tasty. Tasty. Ajá, lo había escuchado. Sí, Tasty, es un, yo también lo sigo, ese canal muy, muy bueno. Tasty. La cuarta sería The Ocean Sound. Ok, tenemos The Ocean's Sound. The Ocean's Sound, ok, very good. El sonido del océano. Tenemos the temperature at the mountain peak. Eso le veo más. Está más grande que todas las demás. Sí. Prácticamente, supongo yo, the mountains. Yes, the mountains. Muy bien. Temperature. The mountains temperature. Ya no es necesario escribirle el resto. Por el momento no. Porque es lo que se mencionaba, que es para que se oigan como más, no tan españolizados. Españolizados, sí. Sí, que a veces así lo hacemos, queremos que suene exacto. Y yo creo que eso es por lo que a veces uno se confunde más, porque quiere hallar la lógica de la forma en español y no es así, sí. Sino que tiene que tratar de leerlo uno cabal en inglés e interpretarlo en inglés. Exacto, así es. Así es. Bueno, hagamos la última, Abigail, y después nos retiramos, ¿ok? Esa supongo yo, aunque no veo todo el final por el cuadrito que me aparece, quizás sería de belongs, pero hasta después. Pertenece. Tenemos el nombre de Robert. No sé si lo alcanzará a ver esa.
No, es que está... Bueno, si dice Robert al final, no, no lo veo porque ahí me aparece el cuadro. El cuadrito de la imagen. Ah, bueno, a ver si la muevo. Ok, ahí. ¿Qué tal? Buenas. Sería, vamos a escribir acá, sería Robert's pencil, right? Robert's pencil. Okay. Uh-huh. Okay. Ajá, esa palabra cabal. El nombre cabal no lo veo al final porque ahí me aparece la imagen donde está usted. Bueno, bien raro y lo acabo de mover, fíjese, quizás. Es como si el teléfono que está, por eso no se mueve. Ajá. Bueno, vale. Está bien ahí. Bien, sí, Abigail, sí. Vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Y okay. La dejo descansar entonces y nos veríamos el día de mañana, ¿ok? Have a good night, Abigail. See you. Ok, feliz noche. Gracias igual, Abigail. See you. Okay.